Todos estos conceptos tan finos acerca de la variable entre la intención de lesionar y de matar que se expresaron en la sala de audiencia llegaron a los jurados y los captaron de tal manera que su voto coincidió con el de los jueces técnicos. Eso es evidente que ellos entendieron que la intención de la imputada fue quitarle la vida. Lo primero es saber que tiene la posibilidad de un recurso la defensa sobre esta sentencia. Si entramos en vía recursiva, hay que esperar la resolución del Tribunal Superior respecto a este punto antes de hacer cualquier tipo de cómputos acerca de la pena. Hasta ahora, la sentencia la condena a 13 años, que es lo que tiene que cumplir. Si se interpone un recurso ante el Tribunal Superior reverá la sentencia y ante eso establecerá si la mantiene o si no la mantiene. Eso es una historia Pero futura. Si la mantiene, en caso de mantener esta sentencia, ella ya lleva 2 años detenida. Sí, tiene que cumplir 2/3 de la pena. Ajá. Doctora, en este caso la víctima sufrió esas lesiones en la zona genital. Si era el pie, la mano, otra parte de su cuerpo, ¿esta condena era la misma? Si era el pie o la mano u otra parte de su cuerpo y afectaba una arteria femoral, quizás no hubiera tenido la expansión pública que tuvo a nivel de tratarse de un genital, pero hubiera afectado y puesto en peligro la vida. Lo que pasa es que no hubiera tenido la situación social porque no se hubiera recurrido nunca a una cuestión de género.